Let's move on. Okay, thank you. Let's move on to this part. Let me just to move on. Vamos a ir a... Vamos a trabajar en parejas. Permítame. Okay, ahí estamos. Le escucho, le escucho. Hola. Vamos a practicar, ¿hola? ¿Verdad? Hola. Sí, sí. Sí, listo. Sí. Ok. Inicio. Hi, okay. Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for the keeping the safety of the plant. I see. I be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is Char Ozari, direct your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Ahora. Sure. Okay, ahora usted, Jessica. Inicia. Hi, Roxana. Okay, antes que sigan, acuérdense, es department y es maintenance. Maintenance. Department. Como que le da el acento en part. Sería así, department. Very good. Very good. Department. Y el otro es maintenance. Very good. Okay. Maintenance. Okay, tengo duda con el... Chief, después de maintenance, chief. Con okay. F. The maintenance chief is in charge. In charge. Charge. Very good. Okay, gracias. Chief. Okay, seguimos. Inicio nuevamente. Okay. Thank you, Jessica. May I call you up? I need help. Sure. Hi. Hoy cambiamos otra vez. Había tiempo. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I'll be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is the charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I tell you if I need help?
Sure. Very good. May I call you? I'll call you. Very good. Continue practicing. I will move on to the next group. Okay. Ahora empieza usted. Bye. Hi, Roxana. Welcome to Rex. Do you need help? Sure. Okay. Pero se pronuncia en la última. Dice, thank you, Jessica. May I call you if I need help? May I tell you if need help? Call. If, call. May I call you? Call. Call you. Call you. Very good. Call. Okay. Okay, continue practicing, please. Voy a mover de pareja. Okay, continue, please. Okay. Comienzo. Keeping. Maintenance. Por otra palabra, ya me estaba. Rachel, responsible. Responsible. Industrial safety engineer. Responsible. Industrial safety engineer. Engineer. Very good. Okay. La palabra es maintenance. La T no se usa al final, ¿verdad? No, la T no se pronuncia. Solo se dice main. La palabra se escribe maintenance, ¿verdad? Maintenance. Pero solo se pronuncia la primera como se lee, como se escribe, así se lee, main. Y se salta la TE, solo le pone nance. Maintenance. Maintenance. Con E. Maintenance. En vez de A es E. Maintenance. Very good. Very good. Ok. Vamos a los grupos ya todos. Vamos a detener todas las sesiones y vamos a... Ok, guys, estamos todos ya, ¿verdad? Nos faltan todavía. Vamos a ver. Dentro de... No sé por qué. Ahí vamos agregándonos todos. Ok, do you have any questions about vocabulary? Any questions about pronunciation? ¿Alguna pregunta sobre vocabulario, pronunciación, que todavía les cuesta? Por ahí estaba escuchando algunos. El department, acuérdense, department. Como tilde, le ponemos como mayor entonación en part. Maintenance, acuérdense, la TE no se pronuncia. Y es en vez de A, le ponemos E. That is maintenance. Maintenance. Directing, okay, responsible, okay, very good, okay, vámonos a ir a, okay, ya estamos todos, vamos a ir, voy a compartir la conversación, la página donde estamos, la conversación, y vamos a ir. Me dicen cuando ya vean, puedan ver la pantalla, por favor. Sabemos, DJ. Sí, señora. Okay. Yes. Entonces, tenemos the floor manager. Tenemos safety engineer. Tenemos maintenance chief, supervisor, maintenance personnel, machine operators, ensamblers, and we have the truck drivers. Okay, ¿hay alguna palabra de este organigrama que tengan dudas? ¿O algún departamento? Por ejemplo, el floor manager es el encargado de esa área. Si ustedes se fijan, todos van conectados al floor manager, independientemente que tenga un jefe inmediato.
pero el superior, el jefe superior a todos ellos es el floor manager. Es el jefe de piso, que se podría dar un equivalente en español. Safety engineer es el ingeniero de seguridad. Main in chief es el jefe o el encargado del departamento de mantenimiento. En la clase, yo pensé que era de 9 a 10. Don't worry, that's fine. Okay. We have supervisor, es el supervisor. Maintenance personnel es el personal de mantenimiento. Machine operators son los encargados o los operadores de las máquinas. Los ensamblers son los ensambladores. Acuérdense que hay algunas compañías, más que todo, si tienen materia prima, esa materia prima la convierten en un producto donde se ensamblan los componentes. Estamos hablando de cosas electrónicas. We are talking about electronic things. And then we have the truck drivers, que en este caso serían los conductores de los furgones que generalmente se ven acá cuando, por ejemplo, la Constancia. La Constancia distribuye sus bebidas o su producto a través de los furgones. Ustedes se ven, a veces han visto los furgones que van por las calles. Entonces están transportando sus productos a las diferentes empresas o diferentes depósitos que los requieren. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, este organigrama? Is there any question? No questions? Everything is everything clear? Good. Okay, el que calla otorga, chicos. Estamos ahí. Okay. Vamos a responder todo este ejercicio todos. Okay, discuss the answer to the question below. Compare the answers with another peer. Okay, como ya no tenemos mucho tiempo, tenemos nada más 20 minutos. Entonces lo vamos a hacer todos. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Okay, tenemos aquí el organigrama. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Que si no, floor manager. No, floor manager, no. Que, safety engineer. Very good, Jenny. Safety engineer. Okay, is responsible for keeping the safety of the personnel. Okay, if you see, aquí tenemos, my department is responsible for keeping the safety of the plant in this case. Okay, en este caso sería safety engineer. Okay, who is in charge of directing the maintenance personnel? Basado en esto. Maintenance chief. Maintenance chief. Very good. Number three, who is Roxana responsible to? Vámonos aquí donde dice Roxana. ¿De qué está encargada Roxana? Okay, ¿de qué es responsable? Who is Roxana responsible? ¿A quién se reporta? Is char or indirect? No. Okay, tenemos maintenance chief. Very good. That is the maintenance chief. Is in charge of directing your department. You were responsible to him. Entonces aquí tenemos the maintenance chief. That is the who is Roxana responsible to. ¿A quién se reporta? Roxana. Number four. Look at the organizational chart above. Estamos acá. Who are the safety engineer in the maintenance chief responsible to? ¿A quién se reportan ellos? The safety floor manager. At the floor manager. Very good. Okay, let's move on to the next part. And we're going to move to this. Okay, let me share. Okay, we move on to the ing form.
So we go to this very quickly. Okay, I will share this one. Let me know when you see that part. Okay, so let me know when you see it. Yes. Okay, if you see, we use the ing form. When we use the ing form. Okay, so we use the ing form when we have add, in this case, a preposition. Okay, we see against, at, after, we have by, on, of, about, of, and in this case, we have without. Después de una preposición, vamos a utilizar un ing. I'm against smoking in public places. No podría ser I am against smoke. No, I am against smoking in public places. She is good at speaking English. I went home after leaving the party. You can improve your English by using the internet. We need to keep on going. You should tell the truth instead of lying of the time. You can talk about going home. I'm tired of hearing excuses, and you can learn English without making mistakes. Entonces tenemos preposiciones otra vez, against, at, after, by, on, of, en este caso instead of, about, of, and we have without. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Do you have any question? ¿Qué significa? Against en contra. Es en contra. En contra. Es en contra. Instead. En vez de. Instead of. Instead of es en vez de. Debería decir la verdad en vez de mentir todo el tiempo. Instead of es en vez de. Okay. That's right. Hearing. Escuchar. Hearing, escuchar. I'm tired of hearing excuses. Aquí le agregamos el ing o el gerundio porque tenemos the preposition of. I'm tired of hearing excuses. That's right. Any other question? No preguntas? Okay, let's move on to this. We have the preposition after, before, by, in spite of, on, without. Okay, after having a shower, I waited for Stephen. Okay, if you see, after having a shower, okay, tenemos la preposición after y tenemos having. Before, the tablet must be not be taken before getting up in the morning. Okay, before getting. We use by. Okay, the preposition by. I manage it by working much longer than 40 hours weeks. In spite of. In spite of studying a lot, he didn't pass the exams. We have on. What was her reaction on hearing the news? And we have without, he told the joke without laughing. Okay, después de todas estas preposiciones, tenemos que utilizar el ing con el verbo. Si usted el verbo es have, vamos a poner having. Si es get, vamos a poner getting. Si es work, working. Si es study, studying.
si es hear, hearing. Y si es laugh, que es de reírse, laughing. Okay, do you have any question? What does it mean in spite of? In spite of es a pesar de. A pesar de. Mm-hmm. Okay. Can you give us all the preposition, please? Quiero ver, aquí tenemos algunas preposiciones. Bueno, no las tengo todas a la mano, pero se las voy a enviar. Juan, se las voy a postear en el ¿cómo se llama? En la plataforma. La voy a postear en la plataforma. Okay. ¿Alguna pregunta al momento? Acuérdense que hay unas preposiciones que no están incluidas acá, como before, after ya la tenemos acá. Aquí tenemos before, tenemos on, in, at, of, okay, above, below, que tenemos above, es arriba, below es under, es abajo. Okay, se las voy a, es nada más, solo saqué algunos ejemplos para no tardarnos mucho en revisar la mayoría de preposiciones, pero me comprometo en ponerlas como imagen en la plataforma, así como la tienen de los verbos de cuando utilizamos, después de un verbo, utilizamos el infinitivo. Okay, so do you have any question before that? No questions so far? Okay, so we have... just make a real review about the verse when we have using the infinitive. So we have want, need, plan, decide, offer, refuse, hope, express, promise, try, forget, learn. Después de estos verbos que no están incluidos en la lista de verbos que les puse en la plataforma, tenemos que utilizar el infinitivo to. Ok, aquí tenemos to do, to work, to be, etc. Teacher, dígame. No, en la plataforma, ¿dónde la voy a encontrar? Donde está el primer video, del video de ayer, uh-huh. Abajo está la discusión. Hay sí. Un cuadro de discusión. Allí subí una imagen de los verbos, que después de esos verbos utilizamos una infinitivo. Okay, déjenme compartirle la pantalla de la plataforma. Solo déjenme, ok, aquí está. No sé si pueden ver la pantalla. Yes. Ok, yes. Aquí en esta, aquí dice verse followed by infinitive. Aquí tenemos el video del día de ayer. Abajo del video del día de ayer están algunos comentarios. Como les repetí al principio, para los que no estaban al principio, después de cada video, de cada clase, voy a poner un comentario donde va a haber una discusión, voy a hacer una pregunta o para que todos contestemos a esa pregunta o hagamos el ejercicio puesto en ese foro. Si usted da clic aquí en verse followed by infinitive, le va a desplegar. Y aquí están. Usted la puede copiar desde ahí. Y esas se pueden descargar. Fíjese que no sabría decirle, pero me imagino solo que sí. Habría que copiarlo nada más. Se puede ocupar la herramienta de copiar o la snipping tool. No sé si la tienen en su computador o puede darle captura de pantalla si lo hace de su celular. Uh-huh. Para poderlo tener en sus documentos. Ok. Let's move on to that. So a little quickly. Voy a pasar lista de nuevo porque es requerimiento que pasemos lista
casi al finalizar la sesión. Solo déjenme. Vermont para acá. Ok. Vamos a, solo voy a mencionar a los que no mencioné anteriormente. Eduardo Antonio Ángel Martínez. No. Kenny Alexandra Montenegro. Sergio Alberto Sosa Santos. Mónica Guadalupe Martínez Munguía, José Ernesto Rivera Deras, Wendy Joana Estrada Escobar, Andrés Oswaldo Ramos, Maritza Elizabeth Chicas, Mariela Lourdes Amaya, Dora Ayala de López, Emma Carolina Araniva Sarabia y Daniel Edgardo Álvarez Hernández. No, no. Ok. Creo que está Jorge. Con Jorge voy a tener que verificar porque también Joel no está en el listado. Ya mandé los que no están en el listado. Por ejemplo, Flor creo que no estaba en el listado tampoco. A ver, como no, aquí está Flor. Hay algunas personas que no están en el listado, pero ya vamos a resolver eso. Ok, tenemos 7 minutos todavía. Voy a compartir la presentación que estábamos en de PowerPoint. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Yes. Ok, yes. Solo como repaso esta parte porque ya la vimos, acuérdense después de estos verbos o la lista que tienen en la plataforma, vamos a utilizar el to más el verbo en su forma base. What do you want to do tonight? To do. Mm-hmm. I hope to go to the college next year. Acuérdense, college no quiere decir colegio. En este caso, college es universidad, así es. We have decided to leave tomorrow morning. Okay. En este caso, estamos hablando to leave. You forgot to turn off the lights when you went out. Okay. Tenemos el forget, que en este caso es este. Este es un verbo irregular. Forget, pasado, forgot. My brother is learning to drive. Acuérdense que el infinitivo puede ir en cualquier tiempo. Okay. Aquí tenemos un presente progresivo. En este caso está en esa actividad, aunque precisamente no en ese momento, pero está aprendiendo a manejar. Entonces, we have learned. Tenemos esto de acá. I tried to work, but I was too tired. Si usted se fija, try, que en este caso tenemos este, try to work. Ok, ahora con los verbos en gerundio o ing, tenemos enjoy, mind, stop, finish, and suggest, más ing. Tenemos doing, working, being. I enjoy dancing. Has it stopped raining? Mary suggested going to the zoo. I don't mind being alone. No necesariamente el gerundio puede ir después de una presuposición. Si ustedes se fijan acá, tenemos verbos. Después de estos verbos, utilizamos el ing. Ok, no quiero confundirlos tampoco. Le estamos explicando acá que el gerundio vamos a utilizarlo con preposiciones. Ok, después de preposición vamos a utilizar un gerundio. Pero también después de estos verbos listados acá, vamos a utilizar el ing.
Se puede las dos formas, ok, after preposition and after a verb. Ok, ¿alguna pregunta? You have any question? Sea que cuando en la parte de arriba el tú, se tocan todos aparece el tú y el verbo. Cuando nos ponemos el tú, vamos a ocupar el ing. Espérese. No, están, vamos ahí. Después de estos verbos, vamos a utilizar un infinitivo más el verbo en forma normal. Okay. Y tenemos estos verbos que vamos a utilizar después de estos un ing. No podemos decir enjoy dance. Tiene que ser enjoy dancing. No podemos decir mine be, sino que sería mine being. No podemos decir finish work. Okay, finish working sería aquí, finalizar de trabajar. Suggest. Ok, tenemos suggest going, no suggest go. Ok, solo tenemos que tomar en cuenta que después de estos verbos vamos a utilizar un ing. Y también hay que tomar en cuenta que después de estas preposiciones vamos a utilizar un ing en el verbo. Tenemos aquí against, at, tenemos after, tenemos by, on, of, about, of, and without. Todas esas son preposiciones. Después de una preposición, utilizamos un ing. Después de estos verbos, utilizamos un ing. ¿Ok? ¿Es clear? Erika, ¿estamos? ¿Está claro? ¿O más o menos vamos por ahí encaminada? Sí, más o menos, pero ya lo entendí mejor, sí. Ok, good. Ok. Les voy a subir este, ¿cómo se llama? Esta picture o esta imagen en el foro el día de mañana, abajo del video, para que podamos resolver o tratar de resolver los ejercicios. ¿Ok? Si no pueden comentar el día de mañana, pero cuando tengan ya los ejercicios que han hecho, por favor, postéenlos en los comentarios de la plataforma para que vayamos interactuando. Así yo también me meto para revisar y corregir o mandarle un mensaje o correo, decirle qué es lo que tiene, las cuales tiene que revisar, que corregir. Ok, let's move on to this review. Solo le voy a tomar 3 minutos más del tiempo. So, working groups and discuss the questions. Vamos a trabajar en parejas. What did you learn in today's class? List the department's name you learned today. Name a department and its function, and how does your department relate to another? ¿Cómo un departamento se relaciona con otro? Sería la última pregunta. Les voy a dar 1 minuto y medio. Vamos a ir a los break rooms. Y les doy 1 minuto y medio. Solo déjenme ver cuántos habemos. Sí, estaríamos en 2. Ok. Ok, let's move on to this. Que vamos a hacer. Vamos a discutir las preguntas. What did you learn in this class? ¿Qué es lo que aprendimos en la clase de ahora? ¿Qué departamentos aprendió de los nombres de departamentos? Y si tiene usted más vocabulario sobre los departamentos, los pueden compartir juntas. Nombrar el departamento y la función y cómo un departamento se relaciona con el otro. Okay.
Continue. Gracias. Okay. Gracias. Y cada video que se va viendo, es que va apareciendo ahí. Yo como no he podido entrar a la plataforma de este nivel, no he visto nada. No sé ni cómo es que está. Okay, guys, let's discuss qué es lo que aprendimos el día de ahora. Okay, discútanlo juntos para poder terminar más rápido. Okay, continue. Discuss qué vocabulario los tienen que nombrar los departamentos que vimos. Si se acuerda de uno, no importa. Y qué, cuál es la descripción de ese departamento. Okay. Main and Chief. Main and Chief, very good. Continue. Main and Chief. En el departamento de seguridad, el ingeniero de seguridad, de salud. Sí, igual yo. Uh-huh. Igual yo, lo que es el organigrama, las funciones y pues también cierto vocabulario. Sí. Ok, good. Great. Ya casi terminamos, chicas. Continue. Sí. ¿Alguna pregunta que tengan sobre los departamentos que acabamos de ver o alguna pregunta en específico? Si no tienen por el momento, les aconsejo que cuando se acuerden de la pregunta más tarde o el día de mañana, la anoten o la tengan a la mano para el día de mañana hacer esas preguntas. ¿Ok? Continue discussion that. Ok. Bueno, pero ahí vamos. Exacto. Teacher. Yes, questions. Preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta? Si no tienen, les aconsejo que le escriban para que la tengan a la mano el día de mañana, que empecemos la clase y así despejamos esas dudas. Acuérdense, pregunten. El que no pregunta, en este caso no se lleva porque ya estaba en otra situación, pero se queda con la duda y cada clase vamos avanzando con más vocabulario, más estructura y esa duda se va haciendo más grande, hasta después se bloquea, ¿ok? Yo soy preguntona, teacher. Eso es bueno. Pregunta, Jenny, pregunten. Ok. Preguntas, ¿no, ahorita? ¿Tienen? Ahorita no estamos claros, sí, me está costando eso del infinitivo, cuándo se tiene que usar, pero creo que para manejarlo hay que saberlo, mejor dicho, hay que memorizar esos verbos, ¿verdad? Sí, ya con la costumbre uno va adquiriendo, solo los utiliza sin estarse acordando de los verbos. Exacto. Solo es de practicar y ¿cómo se llama? Ahí en la plataforma está, ¿cómo se llama? Hay ejercicios relacionados a cada tópico de cada clase. Entonces, es bueno que se vayan haciendo diariamente para que no se vaya perdiendo el hilo. Ok, vamos. Eso le iba a preguntar, que estoy viendo que va cambiando la plataforma, ¿verdad? Porque sí. Este video no lo tenía. No. ¿Ayer? No, ayer no estaba. Entonces, mañana se va a subir este video. Por en dado caso, ustedes no anotaron algo, lo revisan, lo pausan. Si medio vieron alguna estructura o de las imágenes que yo posteé o de la presentación, ahí la pueden pausar para copiarla o tomarle captura de pantalla. Okay. Solo okay, tenemos teacher. Una pregunta, teacher. Yes. Antes de que se vaya. Es decir, que la tarea es las sentences que nos dio para, que son como 24, ¿verdad? Sí. Esa es la tarea. Después del video hay una sección a la par del video. Entonces hay, creo que son 4 o 5 preguntas relacionadas. La primera tarea es relacionada al infinitivo. Okay. Tú más el verbo base. Verbo base, sí. Y esta tarea de la segunda clase, que el video se va a subir mañana, la tarea la puede hacer relacionada al ING.
de la preposición, después va un ng. Ok. Okay. Good. Thank you. Okay, regresamos todos ahorita. Okay, guys. So, do you have any question? Algunos grupos, algunas parejas les comentaba que si tenían preguntas, en el momento probablemente no, pero si en el transcurso de la noche o el transcurso del día de mañana les surge alguna duda, escríbala para que no se le olvide a la hora de la clase y preguntemos. A mí me gusta que me pregunten. Ok, please ask questions. De esa manera, ustedes despejan sus dudas, no tengan pena, me pueden escribir al WhatsApp o pueden escribir una pregunta en el post ahí en la plataforma y yo con todo gusto les despejo sus dudas. También voy a poner, no sé si tienen mi correo, si no lo tienen lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes me puedan contactar a la brevedad posible, en dado caso, porque como yo trabajo de 6 a 3 de la 3 de la tarde, perdón, entonces no puedo estar viendo la plataforma. Me sale mejor estar en el correo. Pero igual vamos a interactuar en la plataforma. Tenemos que hacer las tareas diarias. Si no las pueden hacer diarias, por favor, tienen que tener esas tareas finalizadas al viernes, sábado, más tardar, para que todos estemos Teacher, en la página. Sí, dígame. Pero en mi caso, que incluso me han hecho bloqueada la cuenta, ¿cómo hago? Porque no se preocupe en su caso. Mañana o más tarde, si está Elena disponible, ahorita que terminamos la clase, le voy a escribir. Si ella está disponible, me responde para que mañana le solucionen ese problema. No se me preocupe. Sí, porque ya son 2 días prácticamente que me voy quedando atrasado y sí, honestamente... Sí. Hay que aprovechar el tiempo, obviamente. Sí. Si tengo tiempo durante el día, Ok, lo que voy a hacer es postear mi correo en el grupo más tardecito y me manda su correo, Joel, para enviarle, por lo menos tener que esté con el material, que lo tenga a la mano por el momento, ¿ok? Es que tengo el PDF que usted mandó al grupo de WhatsApp. No sé si de ahí me empiezo a apoyar ya antes de meterme a la plataforma. Sí, podría revisar, puede ser los ejercicios de la conversación que estoy viendo ahora y los ejercicios del día de ayer. Okay. Okay, guys, do you have any question? ¿Hay alguna pregunta o una duda, sugerencia, alguna petición? So, let me know. Okay, guys, if there's no question, see you tomorrow night. Have a great rest of the night. Thank you for having a good class. Take care. Bye, guys. Good night. Bye-bye. Good night. Good night.